Televidentes de Noticieros Hoy Mismo AM, ubicados exactamente frente a la calle principal de Villanueva y Villavieja. Acá se ha dado un voraz incendio, son dos viviendas que fueron consumidas por las llamas el día de ayer. Mire cómo ha quedado, lamentable, la mochilita de la niña con la que iba a la escuela. Mire, ya ella ya no va a poder, pues la ropa. Acá han quedado los zapatos de los niños, mire, todos mojados. Y lo demás lo podemos ver con las imágenes de mi compañero Robert Hernández, reducido en cenizas. Las láminas, pues, todas. Ahora bien, voy a dialogar aquí con el amigo, porque él es el único que trabaja y que de él dependen 7 personas. Véngase para acá, 3 adultos, 4 niños, entre ellos un niño especial. Bueno, sabemos que lo que está pasando es algo difícil. Lo hemos visto llorar de impotencia. ¿Qué fue lo que sucedió, mi amigo? Pues no, aquí sabe que cosas que suceden, va, porque que uno no las espera, va. Pero mire aquí, usted mira cómo quedamos. Llévalo con lo que ando puesto. Pero lo que le pido a las autoridades y al pueblo, a la gente que los apoye, va. Sí. Que tal vez que no, con una libra de arroz, cualquier cosita, pues todo bienvenido. Porque nosotros ahorita sí necesitamos. Sí. Somos hondureños y necesitamos que las autoridades, sí, principales, va, que los... Porque usted sabe que uno aquí de aquí tiene que acudir, pues, a las autoridades, porque son las que pueden... Tienen la facultad como poderlo ayudar a uno. Cuénteme un poquito cómo sucedió el incendio. Mire, aquí pues yo estaba en mi trabajo allá, porque yo trabajo de seguridad. Yo estaba en mi trabajo y cuando acordé, mira, llamas, porque yo trabajo ahí nomasito, está en un parqueo de camiones. Y vine a espiar, pues no, ya cuando yo vine a la casita ya estaba ya. Ya estaba ya directamente ya encendida toda, ya no había solución. ¿Y en ese momento qué se le vino a su mente? ¿Sus hijos? Mis hijos, pero ya... Ya por lo menos mi esposa ya había salido con el niño especial, que era el que más pensaba. Yo, los otros ya están grandecitos, ellos podían correr, pues. Y este, el niño especial, el que yo más pensaba, porque él no se mueve. Si él, si lo mueven, se mueve, si no, no. Don José, ¿cuántos años de lucha en esta vida? Acá. 14 años, sobre 15 de estar aquí en esta. Duele ver todo. Sí, sí, claro que sí. ¿Ha quedado sin celular? ¿Ha quedado sin nada? Nada, sin nada. Así como me mira aquí, que ando solamente con los chiringuitos que ando puestos. Bueno. Todo, absolutamente. Usted mira y mire cuántas cosas que yo tenía. Yo he sido bien habilidoso a comprar cositas así, divisiones, tonteritas así. Ahí están, mire, ustedes todas están dobladas ahí. Don José, ¿no han dormido? No, yo, ¿qué vamos a dormir ahí pensando en esto? Usted sabe que... Don José, bueno, nosotros siempre Noticieros Hoy Mismo tratamos de apoyarle a todas las personas. Me mencionaba que no tiene número de cuenta, no tiene un número de teléfono, entonces nosotros, Jackie, Efraín, ponemos a disposición nuestro número a las autoridades, a Copeco, al mismo alcalde, a los diputados, pero principalmente, que son los que siempre responden, son los televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Hoy le pedimos que ayudemos a don José. Se le han salido sus lágrimas porque duele haber perdido todo. Sí, sí. Estar en la calle, no crea. Bien difícil. Sí, sí. Y saber que empezar de cero y sin nada, sin ningún principio, va, y que tal vez el trabajo que uno tiene, que tal vaya, ¿cuánto, a mí cuánto es lo que me pagan por estar cuidando? 8,000 pesitos mensuales. Sí, ahí somos 7 personas en la casa. Personas. Entonces hay bocas que dependen de mí. Así es. Sí. Ay, entonces, es lo que a mí me duele. A empezar de cero, don José. A empezar de cero otra vuelta, sí. Pero primeramente Dios, que ha de haber gente de buen corazón que lo va a apoyar. Así es. Sí. ¿Usted manifestaba algo, don José? Que lo material se recupera. Lo material se recupera, correcto. ¿Verdad? No perdimos vidas humanas, porque directamente, en quien yo pensaba que es mi criatura, sí, que él no... ¿Cuánto no, tiene? 20 años. 20 añitos. Sí. ¿Él es especial? Es especial, él no se mueve de la cama, si lo mueve, se mueve, si no, pues no se mueva. Entonces, en él era el que más pensaba yo, en el bebé, pero gracias a nuestro padre, que por lo menos ella ya había salido con él. Así es. Sí. Bueno, compañeros, vamos a darle seguimiento a este caso. Julio, mire cómo ha quedado la casa.
Son dos viviendas. El número de teléfono disponible, el nuestro, 3390-7353, para que podamos apoyar a estas personas que lamentablemente pues lo perdieron todo. Ya en este momento, déjenme decirles que estamos recibiendo llamadas y ya están cayendo llamadas. Buenos días. Mire, bueno, acá tenemos un diputado, mire. Aló, buenos días. Aló, el diputado Wilmer Cruz le habla de Cortés, pero no mencione mi nombre, porque voy a dar 5.000 espiras. Vaya, mire. Gracias a Dios y gracias a él. Pa. Mire, qué bonito. Mire. Sí. Oh, ok. Bueno, está... qué bonito, mire que hasta la piel se me... Bueno, qué bonito. Voy a omitir el nombre de este diputado que es de Cortés, pero ya nos ha manifestado que nos va a ayudar. Y al alcalde se le está llamando, pero no contesta. Pero vamos a hacer todo lo posible por seguirle contestando o marcándole, don José, pero ya tenemos la primera persona que dice presente. Y yo me voy a encargar de hacer toda la gestión para traerle el dinero. Está bueno, gracias. Mire esa cámara y agradezca a las personas que ya están ayudándole. Sí, dándole gracias a todos ellos, porque los que me apoyen y bueno, y primeramente Dios, que Dios los va a bendecir a ellos también, porque hoy soy yo y mañana pueden ser ellos. Así es. Bueno, qué bonito, qué bonito. Y siguen marcando. Ya vamos a seguir contestando todas las llamadas. Mi querida Jackie, mi querido Efraín, eso nos gusta, poderle ayudar a las personas. Y principalmente a los que lo necesitan. Él ha perdido todo, pero sin embargo hoy la mano de estas personas, principalmente de las que están diciendo presente, pues vamos a tratar de ayudarle. Las imágenes son de mi compañero Robert. Me quedo en este sector, compañeros, para poder seguir apoyando a esta persona que lo ha perdido todo. Ya un diputado dijo presente, ojalá que otras personas contesten, porque el señor alcalde de la capital, Jorge Aldana, pues le estamos marcando desde estudio, pero él no contesta. Pero los televidentes están haciendo presente. Esperamos que el alcalde conteste y tenga una respuesta positiva para que estas personas pues hoy inicien los trabajos de remolición de todos los escombros, pero también que inicien el trabajo de hacerle su humilde vivienda. Las imágenes son de mi compañero Robert. Me quedo en este sector, compañeros, para darle seguimiento al caso. Con ustedes.